¿Qué tal? Nah, ya ni sé ni qué voy a decirte. ¿Qué tal? Soy el terrible, la máquina ingobernable. Para aquella gente que no me conoce, presente aquí su servidor. Y hoy les traigo. Pero ahora sí, vamos a la receta de nueva cuenta. Hoy vamos a hacer pollo en cacahuetado. Ahora sí, para ustedes. Y esto es terriblemente delicioso. ¡Comenzamos! Y estos son lo que necesitamos ahora sí para nuestra receta, que va a ser nuestro pollo en cacahuatado. Va a ser 1 kilo de pollo. Pueden usar muslo, pueden usar pechuga, alita, lo que ustedes gusten, en verdad. Yo en esta ocasión me adelanté un poquito e hice 2 pechugas, claramente. Y le puse su cebolla, su cilantro, para que le dé ese hervor, ese sabor tan rico y delicioso. Vamos a usar 1/2 kilo de jitomate, 2 chiles chipotles, 2 chiles anchos, 1 taza de cacahuate natural, no con sal. Porque si no, ¿para qué quieren? Nuestra cebolla, nuestro ajo, nuestra canela, nuestro comino, ¿ok? Eso es lo que vamos a usar de ingredientes. Ah, y nuestro Nor, o pueden usar su sal a su gusto, a su manera. Y como se los he dicho, como ustedes se sientan a gusto. En esta ocasión vamos a calentar nuestra parrilla. Vamos a dorar. Como ya cocí el pollo, ya me adelanté, como se los vuelvo a decir, me adelanté un poquito. Porque sí lleva su tiempo cocerlo 30 40 minutos a veces. Ya vamos a calentar nuestra parrilla. Aquí yo pongo papel aluminio para que no se les pegue. Aquí vamos a cocer nuestros jitomates con la parte gordita para abajo. En lo que se va calentando. Después de cocer bien nuestros jitomates, los vamos a quitar su pellejito. Ok, en estos momentos estamos haciendo esto. Por el momento. En lo que se nos está cociendo, ahora sí, nuestros jitomates, vamos a dorar un ratito nuestro ajo y nuestra cebolla, ¿sí? Aquí vamos a estar en 2 partes, hay que estar al pendiente y hay que estar siempre atentos, porque somos muy distraídos. Hay mucha gente que se le ha quemado las cosas, y lo entiendo. Cuando esté cocido o doradito, ¿sí? Se reserva de ambos lados. Saludos a toda la afición, espero nos sigan hoy en la tarde en la Arena México. Por Ticketmaster Live. Sí, esperan que apoyen a su equipo favorito, luchador favorito, sea Rudo Satánico. Vamos a citronar bien nuestra cebolla y nuestro ajo. Gracias a toda esa gente que nos acompañó, que han adquirido nuestros productos, cualquier elemento. La verdad, muy, muy amable, muchas gracias. Estoy nervioso porque como voy a luchar en la tarde, no crean estar así concentrado, estar aquí grabando para ustedes y luego ir a luchar, imagínense. No, se siente la adrenalina que ya vamos a explotar de nuevo. Lo más por esos campeonatos, primeramente. Como le he dicho, yo creo que los 4 nos vamos a brindar al máximo y ellos van a tratar de defender bien su campeonato, como nosotros querer quitárselos. Y vamos por ellos, la verdad. Ahí va, ahí va. Le pueden poner un chorritito de aceite, pero tantito, nada más para que acitrone o que agarre. O que no se les pegue, se puede decir de esa forma. Pero como la cebolla y el ajito a veces sueltan un poquito de grasa natural, lo aprovechamos sin necesidad. Y aquí seguimos volteando nuestros jitomates también. Miren nomás, están empezando a brincar los condenados. Rato de todas formas los vamos a encuerar, los vamos a quitar su pellejito. Bueno, y aquí ya citroné, si ustedes lo notan. Vamos a reservarlos un rato, a dejarlos por separado, porque estos se van a ir juntos al ratón, se van a ir todos contra todos en la licuadora. Aquí pueden bajarle un poquito la flama, porque vamos a seguir usando el sartén. Vamos con nuestros jitomates, no se nos pase, que vamos despacito. Hay que tener paciencia, paciencia es lo primordial para que nos salgan las cosas. No tengan miedo, toda esa gente que ha venido de la República Mexicana a ver a su servidor y llevarse un producto, la verdad, muchas gracias. Robert, no pensé que te iba a conocer, llegaste desde Veracruz para conocerme y saludarte el día que estuve en las entrevistas de CML Informa. Muchas gracias por venir, la verdad, muy amable de tu parte, tomarte esa dedicación, ese tiempo, tomar el camión, venirte de viaje nomás por un ida y vuelta. Muchas gracias de tu parte.
Saludo a la señorita Alejandra de Villacuapa, que la verdad también está al pendiente de tu servidor, de seguirnos aquí en Terriblemente Delicioso. Muy amable de tu parte por tus comentarios, se te agradece mucho. Espero que se encuentren bien todos, échenle ganas, todavía no bajen la guardia, porque la verdad muchos lamentablemente llegan sin cubrebocas, lamentablemente llegan como si nada. No bajen la guardia, porque esto todavía no se acaba. Y la verdad no queremos ya más pérdidas de seres queridos. Toda esa gente, cuídense, por favor, cuídense. Hagan un poco de ejercicio, no les quita nada de tiempo. 10, 15 minutos, háganlo, háganlo para ustedes. Que nadie les diga que no se puede, al contrario, todo se puede en la vida. Bueno, ya tenemos nuestros jitomates asaditos. Vamos a reservarlos, a sacarlos y al rato vamos a desnudarlos o pelarlos, en pocas palabras. Vamos a apagar esto. Aquí sigue chinando. Ahora sí, como dicen, chillando. Hoy sí. Están chillando los pobres jitomates. Sí, ya sé. Están bailando. Ay, están calientitos todos. Ahora de este lado vamos a cambiar la táctica para que no nos llevemos la parrilla. Ahora sí vamos a echar nuestros comino, vamos a dorarlo tantito. Pueden usar clavo, pimienta, pimienta negra, bola. Pueden hacer varias combinaciones, ya depende de ustedes, a su gusto. Aquí nada más vamos a freír tantito la canela también. Ay, qué rico huele. Ya a su gusto, Acuérdense que esto es a su gusto. Yo lo hago a mi manera para que ustedes puedan tenerse confianza y puedan hacerlo también a su manera, sin necesidad de seguir siempre las reglas. A veces hay que distorsionarlas a nuestra manera. De hecho, esto al rato todavía nos faltan nuestros chiles, el ancho y el chipotle, pueden usar. Pero en esta ocasión yo agarré dos chiles distintos, que es el chipotle y el ancho. A veces se me olvida la receta, no vayan a pensar que, ay, mira, tiene la corrida. No, a veces estás memorizando todo, pero se te olvida, si a veces se nos olvida ir a comprar las tortillas o estas cosas, imagínense. Pero miren, esto es bueno porque empiezas a que la memoria te funcione, te distraigas, le eches ganas y pienses cómo vas a hacer las cosas. Voy a dorarlo tantito. Ay, pero qué rico huele, la verdad, ¿eh? Ya se me está antojando. De hecho, el rato vamos a moler hasta el cacahuate. Viene dorado, natural. Lo pueden dorar un poquito nada más. Más darle una paseadita, citronarlo suave. Bueno, y aquí ya quedó nuestro canelita con tantito comino. Todavía nos falta. Hay que revolverlo. Como les digo, yo lo estoy haciendo a mi estilo, que es muy importante. Cada quien tiene su esencia, cada quien tiene su forma de hacer las cosas. Pues, como les digo, todos podemos seguir las reglas, pero hay que distorsionarlas a nuestra manera. Simplemente que nos encante nuestro estilo, nuestra manera y nuestra esencia. Nunca hay que perderla, ¿eh? Que nunca les digan que no se puede. No, sí se puede. Aquí tenemos nuestros chiles anchos. Ya van desvenados y despepitados. Esto nada más es como un cocimiento suave. No que se doren, porque si no, se nos echa a perder la salsa o se nos amarga, en pocas palabras. Luego aquí está, vamos a echar nuestros chiles chipotles, hasta que se inflame un poquito. También aquí están despepitados, si ustedes lo notan, de su colilla. Vamos a ponerlos ahí juntos. Yo aquí sí agarro un poquito, porque por el chile ancho hay que estarlo volteando, que no se nos truene. Y los reservamos en un momento. Ahorita ahí tengo que explicarlo bien también. Primero echen el chile chipotle, espérense a que se infle un poquito. Ya después de que se haya inflado un poquito el chile chipotle, echamos nuestro chile ancho. De repente yo me precipito, me acelero y a veces no rectifico. Por eso les digo, abusados, porque se nos olvidan las recetas, ¿eh? Hay que seguirlas y distorsionarlas a nuestro gusto. Pero en esta ocasión, les aviso. Ya estando aquí inflado nuestros chiles chipotles, ustedes lo ven, se infló. Ya metimos nuestros chiles anchos, ya nomás es tantito doradito, no muy cocido, sí, porque si no se nos va a amargar la salsa. Y aquí los reservamos, ya tenemos casi todo. Ahora hay que desnudar nuestros jitomates. Aquí vamos a quitarles su pellejito. Ahorita en un momento lo vamos a licuar. Vamos a todo lo que hicimos ahorita, citronar, dorar, cocer. Vamos a licuarlos todos y la otra vez los vamos a cocer, pero ahora sí toda la mezcla junta. El cacahuate va a ser hasta el último, pero de todas formas vamos a ir en la licuada, vamos a irlos metiendo poco a poco. Bueno, aquí ya estamos terminando de pelar los jitomates, de encuerarlos. Y en un momento vamos a pasar a nuestra licuadora para meter todo y cocerlo. No se deja el ombliguito, no se dejan a veces, son muy rebeldes también los jitomates.
de ser rudos. Bueno, hace un momento estábamos encuerando nuestros jitomates, y ahora vamos a cocer nuestros chiles. Le echamos un tazo de agua. ¿Sí? ¿Para qué? Para que hiervan un poquito. Ya se habían dorado poquito, ahora vamos a cocerlos tranquilamente. Con una tacita de agua le ponemos, ¿ok? Y en un momento vamos a hacer nuestro jitomate. Vamos a echar nuestros jitomates para licuarlos. Nuestros condimentos que hicimos, que doramos, que freímos, que acitronamos. Aquí los ven. Aquí el elemento sorpresa es el cacahuate, que viene siendo el último. Este lo vamos a ir metiendo poquito a poquito para que se vaya moliendo. Y el rato los vamos a estar cociendo tranquilamente. Aquí, como ustedes ven, nuestros chiles. Ya. ¡Huelen! ¡Buenos! Hay que tener cuidado. Ya se ablandaron un poquito. Ahora sí, vamos a licuarlos todos juntos. Para nuestra salsa. Echarle un chorrito de agua a esta. Ahora sí estoy muy callado, ¿verdad? Porque estoy nervioso. Ah, no, que no. Me voy a agarrar. Tengan cuidado, ¿eh? Ahorita le vamos a ir agregando los cacahuates poco a poco, que se vayan moliendo y vayan quedando esa textura. Vamos a cocerlos en el sartén. Aquí le bajo la velocidad. A veces, dependiendo de la licuadora también, como lo he dicho, hay licuadoras que tienen unas buenas potencias. En esta ocasión la mía no es de gran potencia, pero gracias a Dios no se rinde, no se deja y es de gran batalla. En la receta originalmente tiene que ser molido el cacahuate. Lo pueden hacer en un molcajete también manualmente. Sí, nada más que en esta ocasión, como les digo, a veces no todos tenemos las mismas herramientas. No toda la gente tiene molcajete, hay otros que sí, otros tienen la facilidad de la licuadora. Pues vamos a hacerla de ciertas formas que la gente pueda tener su facilidad. Yo aquí estoy peleándome con la bolsa porque no se deja. Huele rico la salsa, la verdad, ¿eh? Aquí vamos a sacar nuestra taza. Ustedes escuchan si va brincando, más que ir despacito, para que se vayan moliendo y quede esa textura. Hasta acá me llega el color del chile en los ojos y me está calando poquito a poquito. Y si me ven llorar, no es porque un sentimiento, no, es porque está llegando, bueno, el chipotle y chile ancho quedan bien, ¿eh? Pueden aumentarle un poquito, pero tengan cuidado, pónganle en la tapa siempre. Peligro, echarle un poquito más. Este es el agüita que se usó para hervir los chiles, no hay problema, lo pueden usar. Pero vamos a usar otra estrategia, que es caldo de pollo para hacer en la salsa. Vamos a agarrar que se rindió mi licuadora. Se rajó. Algo le pasó. Ahorita vemos. Murió en la batalla, señoras y señores. Sí, se rajó la licuadora. No aguantó tanto chile y tanto jitomate. ¿Por qué? Vamos que sacar, ahora sí, como decimos en la lucha, la licuadora de emergente. Bueno, y aquí cambiamos nuestra licuadora. Vamos a ver si esta está, ya está trabajando. La pasta está densa, de hecho, ya. Vamos echándole poco a poco. Si sienten que le pueden echar caldo de pollo a la salsa, ¿sí? A veces el cacahuate es también, miren nomás. Es poco a poco. Ya va a empezar, échale poquito, nomás para que se... Ahí está. Ya bien licuado nuestros ingredientes, lo vamos a pasar al sartén, lo vamos a cocinar como unos 10 minutos para que... Vamos a estarlo meneando para que no se nos pegue, ¿ok? En esta ocasión voy a sacar un sartén más grande, porque como ustedes ven,
va la salsa pesada. Ya echamos todos nuestros condimentos, hasta se siente la salsa calientita. La vamos a un ratito a cocer. Abusados porque salpica, ¿eh? Y ya ven que se enojan porque se ensuciamos la cocina. Aquí hay que tener mucho cuidado que no se les pegue. Estarlo meneando, moverlo. Pueden hacerlo fuego lento, muy lento. Pero lo importante es de que no se nos pegue, no se nos queme. Eso es muy importante. Esto de la cocina hay que tener mucha paciencia. Hay que tener dedicación, no se precipiten, no se aceleren, porque a veces, yo también no lo voy a negar, se me han quemado varias cosas y comida para tu servidor, pero miren, lo importante es de que lo hagamos, se diviertan, pierdan el miedo. Mis palabras, ¿verdad? Como siempre, ya parezco disco rayado. Bueno, le hace. Es muy importante siempre hacer comida muy sana, muy saludable. Solamente ustedes saben sus condimentos que les van a echar. Como se los digo, ustedes pueden cambiar ciertas cosas a su modo, a su gusto, ¿sí? Hay recetas que a lo mejor las mejoras más. Te pueden poner una receta muy padre, a lo mejor tú le das tu toque y la mejoras. Eso es muy importante, cada quien va mejorando una receta. Gente que ya tiene años, sabiduría, va viendo, va todavía aprendiendo y van conociendo otros secretos que a veces no todos tenemos a la mano. Yo lo digo, ¿por qué? Porque estoy aprendiendo con ustedes, estoy aprendiendo cocina, estoy con la lucha y sigo aprendiendo de los jóvenes, de los señores de sabiduría, los grandes señores de la lucha libre, como es Blue Panther, como es Daniel López el Satánico, como es el Negro Casas. Yo sigo aprendiendo de ellos. Yo estoy en intermedio, pero ahí voy. Y de atrás, pues también los jóvenes que vienen innovando, echándole los kilos, van con toda la actitud, que es muy importante, se los he dicho, que siempre en la lucha libre se tienen que entregar, hay que entregarse. Con ganas, con actitud, con tu profesión, que vean que por qué estás aquí, por qué estás en un lugar, por qué te están dando la oportunidad. Como estoy aquí todavía con la salsa, ya vamos a terminar. Ya pasaron nuestros 10 minutos, perdón. Estoy limpiando lo que salpicó, porque es bueno. Y ahorita vamos a agregar nuestro pollo, ¿sí? Porque después de esto lo vamos a tapar a que hierva perfectamente. Cuando se hierven, ya está listo nuestro comida, nuestro sazón. Aquí yo las agarro con mi palita, nuestras pechugas, vamos a pasarlas por este lado. Pueden ponerle, si quieren ustedes, sus ramitas de cilantro, también sacarlas de su caldito. Miren, acuérdense que ya se me está antojando, ya tengo hambre, pero tengo que comer para llegar bien para el rato, para la lucha, no se lo pueden perder. Como se los digo, apoyen a su luchador favorito, sea técnico, sea rudo. Sí, aquí es la lucha de campeonatos, de parejas, el ángel de oro, servidor. No te enojes tampoco, ¿eh? No te toca pollo. Aquí, miren nomás, vamos a bañarlos, que se vean bonitos. Ustedes lo pueden acompañar con cebollita, con su arrocito blanco. Yo en esta ocasión me voy a echar unos taquitos. Yo les voy a deber el arroz, pero ahorita, miren nomás, qué bonito se ve. Ya se está antojando, ya se hambre. Palabra que es, va a llegar bien comidito, con harta energía, pura proteína. Los vamos a dejar un rato, si tienen su tapadera, los vamos a dejar que hiervan a fuego lento. En unos 10, 15 minutos va a estar listo nuestra comida y lo vamos a enseñar y lo vamos a disfrutar. Por ahí traigo las tortillitas, ahorita van a traer los refrescos. Disfrútenlo un rato, muchachos, y ahorita volvemos. Listo, ya hirvió, miren nomás. Ya quedó, aquí está nuestro pollito. Nada más, qué chulada. Y ahorita nos lo vamos a servir porque ya tenemos hambre. Estamos aquí con nuestro pollo en cacahuatado. Espero y espérenme porque todavía me falta servirlo. Viene lo bueno, jóvenes. Viene lo bueno. De Tin Marín de Dopingüe. Cucaramácara. Titere fue. Ay, se me antoja. Va a estar escurriendo, eso sí, escurriendo. Aquí un poquito de cacahuate, le pueden poner un poquito más. Miren nomás. ¿Qué tengo por aquí? ¿Qué más tengo? Les voy a poner unas rodajas de cebolla, que ya las había cortado. A veces tienes que improvisar. Como les digo, aquí lo pueden acompañar con un arrocito blanco, rojo, el que ustedes gusten. Y les va a quedar delicioso. Y en esta ocasión va a ser con tortillitas de maíz, nuestras cebollitas. Para aquellos que les encanta la cebolla, ya no más.
Espero les haya gustado, espero les encante, espero lo hagan en su casa. Y en esta ocasión yo no me voy a esperar para comérmelo. Como se los dije, voy con todo. Gracias a ustedes, gracias por seguirnos, gracias por darme like. Muy agradecido con ustedes, gracias por seguirnos, gracias por apoyarnos, gracias por apoyar a su luchador favorito. Gracias a ustedes, seguimos vigentes. Gracias a ustedes, seguimos dando guerra. Gracias a ustedes, vamos a seguir dando lata. Y gracias a ustedes, me apoyen, no me apoyen, muchas gracias. Esto fue Terriblemente Delicioso. No le cambien.